Bueno, saludos chicos, estamos en el centro histórico, como siempre, que siempre nos venimos a dar una vuelta aquí. Pero, ¿qué está pasando en realidad ahora en el centro histórico? Muchas reparaciones, muchos desalojos. ¿Qué es lo que está pensando o qué tiene en su mente Mario Durán, el alcalde de San Salvador? Vamos a observar ahora muchos lugares que están en reparación y también los desalojos que han habido en este sector del centro histórico, tanto como cabal en el mero centro, como en las orillas donde estaban las personas trabajando. Así que quédate hasta el final de este video y vamos a descubrir un poquito de qué es lo que está pasando en el Gran San Salvador. Arrancamos con este video. Bueno, como ustedes pueden observar, hay mucha reparación. Se están remodelando lo que son los parques. Están entrando muchos trailers con cosas, con material. Aquí están los trabajadores. Pero el cambio que se ha visto en realidad en el centro histórico es la biblioteca. Algo muy bonito. Que todavía a sus alrededores están remodelando. Pero hoy lo que están haciendo es la calle. Todo alrededor de la biblioteca lo están reparando, están levantando todo y han puesto esta clase de, ¿cómo se le puede decir? Adoquinado, porque esto también lo repararon. Esto es nuevo, miren. Todo este ladrillito que han puesto es nuevo. Y eso mismo están haciendo en aquel sector. Ya ahí están los trabajadores. Pues como les digo, miren. Lo bonito que tiene el centro histórico ahorita es la biblioteca. Y aquí vamos a hacer un recorrido donde están los chicos trabajando, que están reparando las calles alrededor. Y también vamos a ver los desalojos, el sector donde ha habido desalojos últimamente. Así que vamos a observar, vamos a observar. Llegamos al sector, miren, donde les digo yo que están reparando lo que es las calles. Están en la maquinaria. Ahí están. Ahí están los chicos trabajando. Vamos a observar. Vamos a caminar un poquito para allá, donde están ellos trabajando. Miren todo. Han abierto. Esto es lo que es las cunetas, como les decimos. Máquinas trabajando, rompiendo todo eso. Miren que ahí está el pan milenio. ¿Qué pasó hoy con la panadería? El pan, miren todo esto que están viendo aquí es cemento. Miren, cemento. Ahí están los chicos trabajando. Todo esto es cemento. Yo creo que todo el mundo sabe que es una bolsa de cemento. Reparando lo que son las calles, ahí están los ingenieros, la gente pasando por este sector, observando cómo están dejando. Aquí hacían la gran fila para los que querían entrar a la biblioteca. Yo creo que estoy yendo mal, no. Pues esas son las bolsas de cemento. Están haciendo las cunetas, esas son las cunetas. Yo no sé de albañilería, pero son las cunetas. También miren como que van a reparar estas casas. Son casas antiguas que no se miraban por la cuestión de que todo esto era un montón de champas que habían. Todo esto fue desalojo total. Aquí habían ventas y todo. Ahí está el banco Cuscatlán. Ahí están haciendo unas bolsas o cajas resumidoras, no sé cómo se dice. Bueno, aquí seguimos. Ah, miren. Todo esto era sector donde la gente vendía. Todo esto es la calle del Apolo. Pero vamos a caminar un poquito. Todo este sector
Todo esto desalojaron hoy hace poco. Todo esto había en champas, todo esto no se miraba. Estas casas antiguas para nada, que se miraban. Uy, Dios mío, que el polvo me está opacando el teléfono a cada rato. Miren, chicos. Estas casas no se miraban. Me imagino que van a botar todo esto y lo van a hacer de nuevo. Porque eso no tiene ni techo, solo es el muro nomás. Todo aquel sector es el sector del Apolo, que le decimos nosotros, el Apolo. Pero bueno, ahí están reparando. ¿Cuáles son los planes para el centro histórico? Dejarlo bien bonito. Para el turismo. ¿Dónde está la gente que trabajaba aquí, que tenía sus puestos? ¿A dónde están vendiendo hoy? ¿Dónde está esa gente? No sabemos dónde está. Todo esto fue recuperado con la cuestión de las ventas, quitaron las ventas. Pero ¿a dónde están esas personas que vendían aquí para ganarse el sustento diario? ¿A dónde están? Aquí están las autoridades porque están cuidando que los vendedores no se pongan en este sector. Wow. Vale, les voy a seguir enseñando, chicos, lo que es este sector. Me recuerdo que yo venía a comprar a esta farmacia cuando tenía el mini super. Estamos hablando de unos 3 años atrás. Todo esto no se miraba. ¿Por qué? Porque había muchas champas que vendían los pequeños comerciantes. Todo esto lo recuperaron. Está limpio. Pero ¿a dónde está la gente que vendía aquí? El montón de gente. Porque era bastante gente que estaba aquí, que vendían sus cosas aquí. ¿Dónde está? Toda esa gente, ¿a dónde la habrán puesto? Bueno, aquí volvimos a lo que es el Sagrado Corazón. Ya ustedes se han fijado, allá está Niña Rosa vendiendo su fruta. Pero todo esto fue recuperado. Miren, allá está Niña Rosita vendiendo su fruta. Todo esto era antes champa, champerío, como decimos. Ay, qué bonito ese vestido blanco. Un vestido de eso llevan a la niña, ¿no? Aquí está el Sagrado Corazón. Ahora ya se pueden ver las ventas así, que antes no se miraban porque las champas los tapaban. Aquí vendían CD, piratas, todo esto. Vendían CD, eran puestos que estaban. Ahora, ¿dónde estará esa gente vendiendo? ¿Cómo estarán haciendo para poder llevar su sustento a casa? Aquí donde vine a comprar una batidora, mira. Aquí venden cosas baratas. ¿Qué pasó? Vamos a dar la vuelta en este sector y nos vamos a ir por el otro sector de la plaza. Miren, vamos a seguir. Bueno, chicos, ya dimos un pequeño recorrido por este sector, pero ahorita vamos a ir al otro sector para que ustedes observen cómo está quedando el Gran San Salvador. ¿Por qué le decimos el Gran San Salvador? Porque es chiquito, pero es grande en corazón. Gente trabajadora, gente que se rebusca cada día por llevar su pan a la mesa. Pero hay mucha gente que, ¿dónde estará toda esa gente? ¿Dónde estará toda esa gente que vendía? Los vendedores informales, les decimos aquí, porque se ponían en las orillas de las calles. ¿Dónde estará esa gente? ¿Dónde estarán vendiendo? Si no se ven por ningún lado. ¿Los reubicaron? No. No. Solo los quitaron. Solo los quitaron y no los han reubicado en otro mercado para que ellos estuvieran ahí. Solo les han dicho fuera de aquí, pero no les
han dado un mercado, que ya ellos estén ahí, porque no los hemos visto. No hay otro mercado que hayan abierto, para nada. Así que vamos a seguir observando cómo está El Salvador en este día. Sigamos. Bueno, miren, ahí están los señores vendiendo. Ella es no vidente, mire, está vendiendo. Bueno, aquí están, miren, poniendo lo que les digo yo, el adoquinado. Qué bonito, está, son cuadritos. Ahí están los cuadritos, miren. Son cuadritos. Aquí se ponían varias personas a pedir limosna, personas de la tercera edad. También, ¿dónde estarán hoy? Vamos a seguir, chicos. Pienso, chicos, de que para este cambio que está sucediendo ahorita, personas tuvieron que sufrir. Están sufriendo. Porque les quitaron su lugar de donde vendían. Están sufriendo. Porque no crean, El Salvador está bien difícil. Pero está cambiando el centro de San Salvador, más modernizado. Pero la gente pobre, ¿dónde está quedando? Espero no ofender con este video a nadie. Solo estamos enseñando la realidad de lo que está pasando en San Salvador. Todo bonito. Todo está quedando bien bonito. Pero ¿dónde está nuestra gente pobre que se rebuscaba para llevar sus alimentos a su hogar? ¿Dónde están? Son bien pocos las ventas informales que hay. Ustedes pueden observar, está la señora vendiendo. Son pocas, porque les han dicho que no los quieren ver en este sector. Pero aquí andamos, chicos, enseñándoles. Y ahorita vamos a ir en el sector al otro lado también, que hubo desalojo. Les voy a ir a enseñar. Voy a ir a enseñar para que ustedes vean la realidad de lo que estamos viviendo en el Gran San Salvador. Bueno, chicos, también aquí hubo desalojos. Miren, se recuerdan que aquí vendían las señoras del café. Aquí también vendían lo que era café, comida. También esto fue desalojo. Si ustedes pueden ver, ahí están los conos donde quitaron las gentes también. Aquí ya no hay ventas. Todo esto no se miraba por la cuestión de las champas. Ahora todo esto, este es el reordenamiento que tiene la alcaldía de San Salvador. Todo eso lo quitaron. Ya solo han quedado los puestos del mercado que están ahí. Ustedes pueden observar. Este es el parqueo. Una vez aquí, medio creo que hice un video donde esperé a mi hijo aquí o en vivo. Que todo esto no se miraba. Oscuro total, oscuro total. Por las champas, miren. Esta venta de tela, esto no se miraba antes. Ahora bien cabal se mira. Pero como les decimos, todo por el reordenamiento que está haciendo el gobierno de San Salvador. Bueno, pueden ver aquí. Vamos a observar solo un poquito de este sector. Aquí hay ferreterías también que no se miraban. No se miraban. Aquí están los chicos que también limpian los zapatos. ¿Ves? Dios mío, aquí hay música. Bueno, hice pausa porque hay música en todo este sector. Bueno, esta es una, miren, china. Comida china va a haber aquí. Wow.
Bueno, bueno, nos dimos la vuelta, miren allá, allá. Miren esa casa, iglesia dice, profética iglesia. Pero creo que de aquí nos vamos a regresar porque lo que quiero, allá ya les enseñé, vamos a seguir enseñándoles este sector de aquí. Todo esto, como les digo, habían champas. Vamos a irnos por este sector. Pero vamos a pausar, que acá hay música. Bueno, dimos la vuelta, chicos. Y bueno, vamos a seguir observando. No cambian los hombres. Son unos patanes. Hay veces no es bueno andar por estos sectores uno solo. A mí me toca cambiar sola. Pasan, hay veces se pasan los hombres. Pero bueno. Ni que fuera la reina de Inglaterra. Vamos a seguir observando. Vaya, si quieres un televisor, ahí lo puedes, que lo puedes comprar. Aquí están las famosas pupusas de la esquina de la Plaza Libertad. Miren. Uy. Están viendo ahí una película. Ahí está Omnisport. Bueno, aquí seguimos, chicos. Tuve que hacer pausa por la cuestión de que hay música por todo esto. Pues se recuerdan que también aquí en esta esquina habían comidas, venta de cosas de segunda mano, como chatarra, les decimos nosotros. Todo este sector. Vamos a girar también allá en aquella esquina. Todo este sector donde yo ando. En aquel sector que está allá, ustedes pueden observar, también había muchas ventas y ya no están. Ya no están, y eso vamos a ir a ver. Los combos también se fueron a la chinga. No, hombre, bicho. Esto está. Y esto está que quema también. Esto está que quema. Vale, chicos, esto también te entra en el reordenamiento. ¿Se recuerdan que aquí estaban las ventas de tamales? Aquí habían otras señoras que vendían ropa americana, ropa usada, bien dicho. Entonces todo esto entró también al remodelamiento. Ay, ya me trabé. Están remodelando todo este sector. Nos vamos a pasar para la calle porque este bolito me puede decir cosas. Y peligroso. Así que estamos en este sector, miren, chicos. Ay, Dios mío. Esa es una de las casas también que no se miraban. Ahora ya se deja ver casas que antes eran muy bonitas. Pero las dejaron perder. ¿Serán los dueños o qué? No sabemos. Pero, miren, es una casa ya en ruinas. Una casa antigua. ¿Quién cuidará esa casa para que nos dejaran entrar y hacer un pequeño reportaje? ¿Quién era el dueño? Vamos a averiguar a ver si nos quieren decir algo de esa casa los que están aquí vendiendo. No lo voy a enfocar porque no va a ser que se molesten, pero vamos a ver. Es una historia. Y luego con la señora vendió. Y mire, y tantas champas que habían de ventas aquí que uno no había visto. Yo no había, no, nunca me había fijado en esa casa. Hasta hoy que ando viendo todo lo que han desalojado, veo la casa que está descubierta. Sí. Tiene una historia esa casa. No, sí, no dejan vender. Vino hasta la alcaldía porque sí tiene dueño. No sé qué tiene dueño y qué van a hacer. Ya la quieren conservar para recuerdo. Van al día con los impuestos. Me traen algo, corazón. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces miren, medio los contaron la historia de esta casa. Dicen que fue construida con monedas de oro. Y vive alguien ahí, vive alguien ahí. Ella me estaba diciendo que si está con llave.
por dentro es porque vive alguien allí. Ahí vive alguien. Vamos a ver, vamos a tocar, a ver si nos permiten el acceso. Estamos tocando a ver si nos abren. Yo quiero hacer un reportaje de esta casa, a ver si el Señor nos permitiría entrar y verla por dentro. Miren, yo soy arriesgada, yo me arriesgo, chicos. Yo soy así, yo soy aventada. Si yo equipo necesito de personas que anden grabando conmigo, yo soy aventada. Pero no sale, quizás no está. Está con llave, pero quizás no está. Bueno, como me estaba diciendo la señora de la relojería, es una casa antigua, no pertenece a la alcaldía, ni tiene dueño, pero no dejan ni que la construyan, ni que la boten, ni la venden tampoco. Pero ¿quién serán los dueños de esta casa? Yo estoy súper antiguo. Yo me acuerdo años, años. De veras. Igual a este, mire, este cuando me acuerdo que era la casa. Yo me estaba pequeñito porque hoy no me había dejado la vida. Estaba chiquito, tengo 32 años. Estaba pequeñito, tomaba. Estaba pequeño. Sí. Yo ando averiguando a ver de quién habrá sido esa casa, pero no está el señor. Lo dejaron. Va, pues cuídese. Bueno, miren, chicos, fallamos en el intento, pero vamos a venir más tarde. Vamos a ver si el señor que vive aquí nos permite hacerle un reportaje a esta casita, porque quiera o no, son casas antiguas, pero al rato, a ver si nos dan ahí el. Para que podamos hacerle un reportaje a esta casa. Bueno, chicos, hemos llegado hasta el final de este video. Yo quería entrar a esta casa para ver si podía hacer un reportaje aquí en esta casa, en esta residencia, pero es una residencia antigua que me estaban diciendo que fue construida con monedas de oro. Compraron el material con monedas de oro. ¿Cómo creen ustedes que habrá sido en ese entonces cuando construyeron esta casa? Se ve antigua, se ve tenebrosa. No sabemos si asustan o qué, no sabemos. Pero vamos a averiguar quién es el que vive en esta casa ahorita y si nos permite hacer un reportaje de quién era esta casa y quién es el dueño actual de esta casa. Así que gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Espero les haya gustado y el día de mañana vendremos con otro reportaje, mini reportaje, aprendiendo con ustedes aquí, porque yo no puedo hacer muy bien estas clases de video, pero lo vamos a intentar. Vamos a venir el día de mañana o vamos a venir más tarde para ver si el Señor nos permite entrar a esta vivienda y poder conocer su interior. Así que nos vemos en un próximo video y espero les haya gustado. Salud.